La buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles, ni las gasolinas, ni el diésel. También se va a mantener el mismo precio de la energía eléctrica. ¿Por qué? Producimos petróleo. No todos los países en el mundo producen petróleo. Y ahora por el conflicto, por la guerra de Rusia en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y todas las medidas que se están tomando como castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso, no comprar gas, pues ha tenido un impacto en los precios. Y esto ha llevado a que el crudo aumente, ya rebasa los $100 por barril, y nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente. Ese excedente nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas y del diésel. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya somos más autosuficientes, porque desde que llegamos nos dedicamos a rescatar a Pemex. Entonces, nosotros nos propusimos destinar recursos para explorar y se invirtió en el sureste. Cambiamos la política. Tuvimos la suerte de encontrar nuevos yacimientos, tenemos reservas suficientes y estamos perforando. Entonces, ya no se está cayendo la producción, al contrario, nos estamos recuperando. Ya tenemos más petróleo crudo. Y al mismo tiempo se inició la rehabilitación de las refinerías. Y como se compró la refinería de Deer Park en Texas a Shell, ya tenemos producción suficiente. Si sumamos la producción, por ejemplo, en el caso de diésel de Shell, ya somos autosuficientes en diésel, con lo que se produce en nuestras refinerías, más lo que produce la refinería de Pemex en Texas.